Familiares de Ezequiel Antonio Lobato Rubio, quien falleció en la clínica Médicos Limitada y que según sus familiares en este lugar querían hacerlo pasar como fallecido por COVID tras ser sometido a una cirugía en la clínica de alta complejidad, aseguran que en ambos centros asistenciales hubo negligencia que desencadenaron en la muerte del albañil. Tras sufrir un accidente de tránsito el pasado 17 de enero y luego de ser sometido a una intervención quirúrgica, familiares de Ezequiel Antonio Lobato aseguran que en este centro asistencial lo pasaron de anestesia, lo que le produjo la muerte. Tuvimos un accidente donde él sufrió una fractura en su pierna derecha. Yo tuve fractura en la pierna derecha y el brazo derecho. Nos llevaron a la clínica de alta complejidad y ahí nos atendieron. Estuvieron pendientes, nos operaron, pues todo transcurría muy bien, aparentemente. ¿En qué momento comienza Ezequiel a tener complicaciones o que ustedes tengan conocimiento de esto? Nos dieron de alta, todo fue complicado. El momento en que él le dan de alta, ocurren unas situaciones que... Yo salí en la mañana, él también tenía la misma salida, pero él retardaron mucho, dilataron el proceso y a él le dieron de alta ya en las horas de la noche, ese mismo día. Él llegó a la casa presentando el hipo, eso se complicó, o sea, no lo dejaba comer, no lo dejaba dormir, ese hipo constantemente. Y pues nos decían que era reacción a las anestesias que le habían puesto. Él nos comentaba, porque él nos comentó que eran dos raquidias y una total que le habían puesto. Entonces, debido a eso, pues el hipo, el vómito, y dijeron que eso se iba pasando con el tiempo. Ya acá en la casa, pues la comida, todo lo que comía lo vomitaba. El hipo pues se pasaba por momentos, no cesaba y ya empezó a presentar el problema respiratorio, que fue lo que finalmente pues acabó con él. A nosotros en la clínica Médicos Limitada del centro nos iban a entregar a mi hermano ya embalado en su plástico como COVID. Le pedimos los resultados, que nos entregaran los resultados. Ellos no tenían el resultado todavía y ya habían hecho una epicrisis como COVID. Nosotros le solicitamos a la clínica que nos dé permiso para realizarle una prueba particular y nos las negaron y se oponían a que nosotros hiciéramos ese procedimiento. Pues luchando y haciendo maravillas ahí, nos dieron la oportunidad de hacerlo. Fuimos al laboratorio Christian Grant y fue un auxiliar a hacerle la toma de la muestra. Hicieron el procedimiento, nos entregaron el resultado y el resultado arrojado fue negativo para COVID. Luego ellos pues le entregamos los resultados y todavía se aferraban al COVID, de que la muerte de él fue por COVID. Todavía sin tener ellos el resultado del laboratorio de ellos. Y que a las 3 de la tarde del día lunes le entregaban los resultados de ellos. Llega a las 3 de la tarde y el resultado de ellos también fue negativo para COVID. Y aún así se aferraban a eso. Que fue donde tomamos entonces la decisión entre mi hermano Jaime y mi persona a realizar un procedimiento judicial con medicina legal y la policía de tránsito. Hicieron el levantamiento del cadáver y aún así fue también peleado, porque la policía llegó como 4 veces a hacer el levantamiento y no se lo permitían. Le decían en la clínica a la policía que él había fallecido por COVID y ellos se iban. Hasta que por fin, no sé, la ayuda de Dios, logramos convencer a la policía de que no era COVID. Le mostramos los resultados que teníamos ya nosotros de la prueba de COVID. Y con eso pues fue que se pudo realizar el procedimiento, lo llevamos a medicina legal y estamos a la espera de los resultados que arroje la necropsia. Nosotros estamos convencidos de que el problema respiratorio que él estaba padeciendo fue a raíz de la sobredosis de anestesia que le hicieron, porque él, tengo un audio
Tengo dos audios donde él, antes de ingresar a la cirugía, él hablaba perfectamente bien. Y tengo el otro audio donde él está dándole unas condolencias a un amigo también de él, que se le murió el padre. Y ahí se nota la diferencia. Y donde él personalmente, él habla sobre lo que le aplicaron allá y cómo fue los hechos en la cirugía, porque él escuchaba y él mismo lo dijo. Tengo ese audio. Estos audios en los que se escucha a Ezequiel Lobato antes y después de la cirugía son una prueba clave con que la familia busca establecer que hubo irregularidades en los procedimientos médicos realizados a su familiar. Estaba todo agolpeado ahí en urgencia de la clínica Alta Complejidad. Desde ese momento empezaron unas fallas, médicas, porque desde el día 17 que ingresó a la clínica, lo veía era una enfermera. Una enfermera, porque los médicos de turno no vi yo su acción ahí. Duró, un espacio de 6 días para hacer una cirugía, que tenía que ser algo urgente. En el momento de la cirugía, hablé con él horas antes o un día antes, que lo estaban preparando para la cirugía. Entró a la cirugía desde las 6 de la mañana a la sala de cirugía y sale al día siguiente y me cuenta que lo tuvieron todo el día en un lado porque no llegó un instrumentador quirúrgico o un integrante que tenía que estar ahí en la cirugía, que creo que el de rayos X, algo así. Bueno, él me comenta que él le dijo al anestesiólogo que le colocara anestesia general. Le colocaron 2 raquidias. Él me dice que escucha a los médicos decir que le colocaron una raquidia que estaba vencida. Mandaron otra vez nuevamente a buscar otra raquidia y le trajeron y le colocaron el mismo lote vencido. Y por tercera vez le colocan ahí sí la anestesia general. Después que sale de anestesia general, ya lo dejan, lo pasan a piso al día siguiente. Nos llaman para que le van a dar salida a la esposa. En la mañana recojo a la esposa, les pido el favor que la traslademos en una ambulancia. Me dicen que no, porque la EPS no autorizó y que el FOSIGA ya se había acabado la plata y que no tenía derecho a ambulancia. Sin embargo, pues ahí como pude traje a la señora Juliet, acá donde está reposando ahora en la casa. Le pedí el favor al celador para que me dejara ingresar, porque no dejaban ingresar a ningún familiar. Ingresé, hablé con mi hermano. Cuando yo encuentro a mi hermano, lo encuentro como inflamado del estómago y tenía mucho hipo. Me fui donde la doctora y le dije: doctora, mire, ¿cómo está ese muchacho? ¿Qué va a hacer? Dijo: no, ya tiene la historia cerrada, no podemos hacer nada. Le dije: ¿por qué no me lo entregaron, que yo tenía la ambulancia? Me dijo: espere que ya voy a entregarle el turno y ya le van a entregar a su hermano. Llegó la otra doctora, recibió el turno y se hicieron las 8 de la noche y no pasaba nada. O sea, todo transcurría normal y yo decía: bueno, ¿a qué hora me lo van a entregar? Fui donde la doctora, le dije: doctora, en los tiempos antiguos que yo he estado por ahí con familiares, veo que el médico que sale con el médico que entra, miran al enfermo y le dicen qué proceso tiene, qué le hicieron en el día, y usted no lo ha visto llegar acá. Y mi hermano dice: aquí no viene ningún médico, solamente viene la enfermera a tomarme los signos vitales y a darme las pastillas. Bueno, seguimos aquí con mi hermano, batallando con él, dándole los medicamentos. Mi sobrina, que es enfermera, le colocaba los medicamentos, le hacía seguimiento. Y el día 30, él ese día presenta como insuficiencia respiratoria, comienza a tener dificultad para respirar. Hasta en la noche decidimos pues tomar acción, lo llevamos a la clínica médicos, porque él no quería ir nuevamente a la clínica de alta complejidad, porque él dice que allá los médicos no lo miraban, que el único que iba fue el ortopedista. Entonces lo convencimos para que llevarlo a la clínica médicos. Llegamos a la clínica médicos, se le dice, nos mandan una ambulancia, lo dejamos allá. Se le dice al médico que fue por culpa de un accidente de tránsito, que mire que tiene una cirugía en la pierna, que tenía hipo, que le dan náuseas y que tiene dificultad para respiratoria. El médico lo mira, lo atienden. Lo primero que dice es: un solo familiar, y se queda ahí hasta que salga el paciente. Bueno, decidimos dejar a la hija.
La hija se quedó con él, entraron, lo intervinieron, le pasaron para UCI respiratorio a eso de las 11 de la noche. Y al día siguiente recibió la llamada que falleció y que por COVID, si no tenía fiebre, no tenía gripa, solamente era la dificultad respiratoria, bueno, lo asocian con eso, digo yo, pero era por motivo de la cirugía y de los golpes que tuvo. En 20 días se conocerán los resultados de la necropsia que los familiares del albañil solicitaron a Medicina Legal para confirmar cuáles fueron las verdaderas causas de la muerte de su familiar. Multiservicios y Mantenimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y Mantenimientos del Cesar, S.A.S.